Fer, comentábamos fuera de micrófono que un poco de rabia no haberos llevado los 3 puntos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo creo que el equipo ha trabajado muy bien, hemos planteado el partido muy bien y creo que el plan de partido ha salido como queríamos. Una lástima que no hayamos metido alguna que nos hubiera dado los 3 puntos, yo creo, seguro. Lo que sí está claro, 2 partidos, 2 empates, hoy creo que todos los partidos han sido empates en el grupo, lo que está claro que va a haber que luchar hasta el final, va a ser largo esto. Sí, desde el principio sabíamos que ahora esta fase va a ser a luchar y cada punto hay que sudar sangre para sacarlo y bueno, no hay otra que seguir así, que descansar y preparar el siguiente partido. Tuviste la victoria, iba a decir en tus botas, pero en este caso ha sido en la cabeza, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido una lástima porque podía haber metido yo creo que el gol que nos hubiera dado la victoria casi seguro. Yo creo que el equipo estaba bien plantado, que el equipo estaba dominando y es una pena que con las ocasiones que hemos tenido pues no hayamos podido llevarnos 3 puntos. Volvemos al Helmántico, volvemos a casa, imagino que con ganas de lograr ya una victoria clara en el estadio y ante la afición, ¿no? Sí, está claro. Yo creo que tenemos que hacernos fuerte en casa, tenemos que sacar los 3 puntos, quitarnos esa espinita que se nos quedó la semana pasada, ¿no? En el descuento con el Lealtad y que nos ayude a respirar, a trabajar con tranquilidad y a afrontar los siguientes partidos con mucha ilusión. Aunque está claro que, como decía Lolo el partido pasado, con el nombre, con el estadio, no se gana. Aquí ningún rival va a regalar nada. No, está claro. Ahora la igualdad es máxima, la necesidad es total de todos los equipos y hay que saber jugar con eso, ¿no? Hay que saber leer los partidos, hay que saber leer qué toca en cada momento y para eso tenemos que trabajar toda la semana. Muchísimas gracias.